No, 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 pero creo que la entiendo. Ecosistemas, realmente ecosistemas en equilibrio interno, solamente con la aportación de la energía solar y en total equilibrio, existen. Por ejemplo, una selva tropical, por ejemplo, un bosque de encinas en un terreno abrupto que no ha sido tocado jamás por la mano del hombre. Esos ecosistemas no son económicos, no son rentables. Entonces, lo que sí hemos conseguido es modificar con las mismas especies esos ecosistemas para que vayan siendo más rentables económicamente. Es decir, un monte de encinar actual de la provincia de Badajoz no es un ecosistema, evidentemente. Está influido por la mano del hombre, pero está influido tampoco que solamente con un pequeño aporte de energía exterior, por ejemplo, las podas, por ejemplo, las roturaciones cada 6 años, son aportes, pero muy limitados, se mantiene en equilibrio. Un monte adehesado, monte con 20 encinas, es un ecosistema ya muy influido por la mano del hombre y necesita mayor aporte de energía del hombre. Efectivamente, casi todos los sistemas naturales económicos son disclímax, pero son disclímax más o menos modificados. Yo lo que intento es decir que se necesita un equipo de expertos multidireccionales para estudiar cuando nosotros sigamos modificando esos ecosistemas hacia ecosistemas más simplificados y, por lo tanto, más productivos, saber, no al principio, un estudio previo, sino al principio y después, a lo largo de toda la transformación, cómo va evolucionando y qué peligro puede haber de que llegue un momento en que modifiquemos de tal manera el ecosistema que, al romperse el equilibrio, ya no seamos capaces nosotros de actuar sobre el ecosistema y el ecosistema se derrumbe por sí solo a pesar de todos nuestros esfuerzos, como ha sucedido, acordándome ahora de la desamortización, el ejemplo está bien claro. ¿Cómo se le llaman a los terrenos que están alrededor de los ayuntamientos actualmente? Se le llaman baldíos. Baldíos, la palabra es exacta, no sirven para nada. Son ecosistemas anteriores tan modificados por la desamortización, por la eliminación de la cubierta forestal, que después se intentaron cultivar cosas agrícolas, después se intentaron cultivar montones de cosas, y llegó un momento en que, a pesar de todo el interés que se tomó el hombre, el ecosistema funcionó por su cuenta y se desertizó, como está bien a la vista en toda Extremadura, en montones de sitios. Es decir, eso está comprobado porque no hay más que darse una vuelta. Es decir, que yo consideraría interesante esa integración de un conjunto de técnicos que fueran una especie de policía científica multidimensional, observando lo que estamos haciendo para elevar la rentabilidad, con tal de que esa rentabilidad no la destrocemos a largo plazo, y sobre todo que puede que no la destrocemos para nosotros, pero es que dentro de 2 generaciones podemos haberla destrozado, y entonces nosotros seremos los culpables, precisamente. Es una gran responsabilidad, me parece a mí. Preguntan de una parte, perdón. Solo era. Perdón, sí, aclare. Sobre lo mismo, puesto que parece que se puede llegar a la destrucción de un ecosistema o de un disclima hasta un estado improductivo como es el sistema baldío. Es decir, no solo pregunto yo si hay, ya nos han dicho que no hay estudios ni que son fáciles de evaluación. De actuaciones. Son muy difíciles. Son muy difíciles. Ahora preguntaría yo si realmente hay órganos que puedan controlar, de hecho, el que no se produzcan esos efectos, y ahora aplico la expresión baldía con más generalidad que desde el punto de vista agrícola. Es decir, porque esto es muy importante. No solo hay que saber evaluar, sino controlar, de hecho, estas. Y creo que es función más bien de la administración. Si ya están enunciadas las personas responsables o los organismos responsables de esta ordenación del territorio. Bueno, yo creo que la administración. Es la pregunta mía. Sí, yo no sé si habrá, no lo sé, no tengo ni idea de si habrá previsto esa especie de equipos técnicos y tal. Pero tampoco creo, me parece a mí, es una opinión muy personal, que sea labor de que la administración tenga sus propios equipos. Yo creería que sería mucho más interesante que la administración hiciera una especie de convenio con equipos,
O sea que no creo que sea labor ni deber de la Administración el formar sus propios equipos, sino el contratar, el hacer convenios con equipos, porque hay que tener en cuenta que hay problemas que a lo mejor hay que preguntárselos al catedrático de la Universidad de Melbourne, que hace 48 años que está estudiando aquello y no se le puede integrar en la Administración española. El doctor Martín Lobo quería hacer también una intervención. Ahora ya el tiempo no juega a nuestro favor. Termino enseguida. Sigue habiendo una cierta holgura. Termino enseguida. Realmente yo creo que en la anterior contestación y en esta, el doctor Doncel justamente ha hecho unas precisiones muy interesantes que yo quisiera subrayar, porque justamente en la anterior venía a poner de manifiesto cómo realmente el propio monte adhesado de Encinar o de Alcornocal, con una mínima, como él precisaba, intervención del hombre, pero ya fue una modificación del ecosistema ya intervenida por el hombre, y por lo tanto sería más bien inicialmente un disclímax. Disclímax que evidentemente su perpetuación a lo largo de una serie de años con un aprovechamiento inteligentísimo, porque qué duda cabe que si examinamos el monte adhesado extremeño y salmantino y onubense y etcétera, etcétera, qué duda cabe que es una inteligentísima aplicación por el hombre con la mínima intervención para sacar el máximo provecho en aquel momento del suelo, del vuelo, del aire, de todo. Entonces, evidentemente, era un disclima, pero, de hecho, yo creo, y supongo que estará de acuerdo el doctor Doncel, de que se llegó a un ecosistema. En segundo lugar, realmente, en cuanto a que exista algunos organismos, yo creo, como complemento, seguramente se le hubiera ocurrido igual a ellos, creo que existe, por una parte, la Comisión Interministerial del Medio Ambiente, que precisamente está ya asignada al nuevo Ministerio de Planificación, y por otra parte, en el Ministerio de Agricultura, no es olvido en absoluto, sino simplemente una reflexión, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, que duda cabe que, en virtud de las finalidades que le asigna el decreto ley de octubre del 71, la nueva modificación del Ministerio, están estos fines. Pero, como ha dicho muy bien el doctor Doncel, es evidentemente que puede ampliar muchísimo más su actuación si no pretende solo, como muchas veces sin querer lo hace la Administración, de tratar de hacerlo ella todo, sino que en colaboración con las diputaciones provinciales, con los entes locales, con la participación ciudadana, evidentemente se puede conseguir muchísimo más si se saben excitar esas fuerzas que por doquier existen, si son apoyadas inteligentemente. Lo ha hecho en su fase anterior el antiguo patrimonio forestal del Estado con los consorcios, es decir, la política de consorcios es una política típica de colaboración entre la Administración y los entes locales. Qué duda cabe que el ICONA, con ese precedente maravilloso que fue el patrimonio forestal del Estado, va a seguir en esa línea de colaboración, y confío que los diversos departamentos científicos y técnicos de todo el país pueden colaborar en esa tarea. Yo creo que casi se ha contestado a sí mismo el doctor Martín Lobo, pero ¿quiere añadir el ponente algo? No, simplemente que la colaboración de los organismos oficiales con el pueblo en general, por medio de consorcios y tal, es muy interesante. Pero yo quería incidir más, no en la colaboración con el pueblo, sino en la colaboración con los científicos especializados, que aunque la Administración tiene algunos en su fila, pero que incluso algunas veces no se dedican a su especialidad. Y quiero decir que existen unos grupos de científicos en las universidades, en los centros de investigación nacionales y extranjeros, porque hay que tenerlos muy en cuenta. Es decir, hay personas que llevan 30 años estudiando una sola cosa que puede que nos interese a nosotros pasado mañana. Entonces habrá que buscarla, esté donde esté. Esto no lo puede hacer la Administración. La Administración lo puede hacer, efectivamente, contratando a ese señor o contratando un equipo o una cosa por el estilo, ¿no? Luego, ella misma tiene sus propios técnicos que pueden supervisar, ajustar a la realidad, ajustar a lo que conviene en ese momento el trabajo científico previo. Y nada más. Hay una última pregunta que es de nuestro eficientísimo secretario, el señor Suárez, que dice: las grandes obras de regadío en la provincia han roto definitivamente el equilibrio del ecosistema anterior y, por tanto, se necesitará un aporte creciente de energía para mantenerlo. ¿Puede decirnos el ponente su pronóstico sobre el futuro de la provincia en este sentido? Bueno, yo creo que efectivamente cualquier acción muy intensa, por muy productiva que se haga en un ecosistema, rompe de una manera seria el equilibrio y efectivamente se ha roto.
Lo único que sucede es que también en el plan se preveía la cantidad de dinero necesaria, transformo energía en dinero, para aplicar esa energía al ecosistema y que no se desequilibrara totalmente. ¿Se va a desequilibrar en el tiempo? No lo sé, ojalá lo supiera. Yo creo que no lo sabemos nadie. O sea, precisamente lo que interesaría sería hacer unos estudios lo suficientemente profundos como para saber si se iba a desequilibrar, no en el tiempo, sino cuánto tiempo iba a tardar en desequilibrarse o a necesitar unos aportes de energía tan enormes que nosotros no fuéramos capaces, como he leído aquí la opinión, de tenerlos en la mano. Porque si esos aportes de energía los podemos mantener durante 300 años, puede que fuera válida la cuestión, pero si los podemos mantener durante 30 años, vuelvo a repetir que tendríamos que pensar en que estábamos condenando al hambre a tres generaciones o dos generaciones después que nosotros. Es decir, será interesante ver en cuánto tiempo podemos nosotros actuar con la energía de que disponemos, que puede ser sucesivamente creciente, para mantener el equilibrio de ese disclímax que se ha formado. No lo sé, yo no lo sé, ni creo que lo sepa casi nadie. Ahora, lo que sí sé es que cuanto mejor se elija la tierra para el cultivo que se va a hacer, cuanto más se estudie eso, menor aporte de energía será necesario dar a esa tierra para mantenerlo en equilibrio y, por lo tanto, más durará ese aporte de energía. El admirado escritor y periodista, padre Antonio Aradillas, quería hacer una pregunta también. Bueno, y la mía es una pregunta pedestre, si se quiere, lógicamente no a nivel técnico, pero pienso que no por eso menos importante. Entonces yo preguntaría, José Luis, después de habernos asomado así con unos ojos de cierta tristeza al panorama actual de la provincia de Badajoz desde múltiples costados, yo preguntaría, ¿podríamos seguir haciendo todavía el elogio de la encina desde presupuestos técnicos, no solo con visión de presente, sino sobre todo con visión de futuro y lo más armoniosa e integralmente posible? Es decir, que a un agricultor, a un ganadero, etcétera, etcétera, desde niveles puramente técnicos, ¿se les puede seguir todavía haciéndole el elogio de la encina? Yo creo que no. Creo que no. Pero creo que, o sea, no le podemos nosotros al agricultor que no le saca rentabilidad al encinar hacerle el elogio de la encina. Nosotros a él no, pero nosotros a nosotros quizás sí. Y eso es lo importante. La encina no tiene rentabilidad, pero nosotros empezamos a estudiar con un compañero nuestro, con César Peraza, en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, la posible utilización de la madera de encina. Entonces, estamos en vías de esa investigación y hemos conseguido chapas de madera de encina. La chapa de madera de encina, si el mercado, la comercialización, se puede poner en marcha, tiene un valor aproximado de 300.000 pesetas metro cúbico. Entonces, quizá, si eso pudiera terminarse y ponerse en marcha, ya podríamos hacerle el elogio al propietario de un encinar de lo que tiene allí. Estamos haciendo estudios de posible injerto de encinar para aumentar el número de bellotas, cosa que parece un poco tonta ahora, pero que no hay que perder de vista que la bellota es una de las fuentes de hidratos de carbono de que disponemos. Entonces, aumentándola quizá pudiera ser interesante en un futuro próximo. En fin, ahora mismo no vale. Ahora mismo está la peste porcina. ¿Quién sabe si en un momento determinado, con medidas de profilaxis, se puede sostener eso? Y como yo he dicho antes, entonces el cerdo es el mejor convertidor de energía y se puede comercializar bien y se pueden hacer denominaciones de origen para que el jamón valga mucho más caro y sea un producto de lujo. Entonces también le podríamos hacer el elogio al dueño del encinar. Eso depende de nosotros. El dueño del encinar y el campesino ahora mismo no nos hará caso y tendrá mucha razón. Pero lo que no podemos nosotros entonces es retirarnos a sentarnos en nuestra casa. Vamos a ver si lo arreglamos. Y yo creo que es interesante el empeño. Es interesante porque en el cuadrante suroeste de España hay 3 millones de hectáreas de encinar. Y además, de 3 millones de hectáreas de encinar, estos datos son del inventario forestal y se los digo para que ustedes se den cuenta de la potencia que puede tener un cultivo que tenemos ahí puesto en pie. En la provincia de Badajoz hay 37.715.822 pies de encina.
37 millones de árboles, solo en la provincia de Badajoz. ¿Los quitamos y los quemamos o tratamos de hacerlos rentables? Yo quiero que esta sea mi pregunta final. Muchas gracias. Yo propondría ahora a la presidencia que hiciéramos la pausa café que dicen los franceses de 10 minutos justos para seguir con el horario previsto. Vamos a proseguir en el desarrollo de las ponencias del seminario Bravo Murillo y con sumo agrado e interés, creo que para todos, vamos a escuchar la ponencia del profesor Velarde. Muchas gracias. En este momento tengo que señalar dos cosas antes de comenzar con la propia ponencia, que es algo así como nota sobre un primer avance en torno a los movimientos migratorios españoles. Las dos primeras cosas que quería decir eran, en primer lugar, que como director, aunque en la lejanía, en la mayor parte del tiempo, por desgracia, de este seminario, me he encontrado con que para mi tarea como investigador y como funcionario del Ministerio de Planificación del Desarrollo, realmente la cantidad de insumos, de entradas que he recibido, son tan realmente considerables que en este instante yo me considero evidentemente más que compensado por el hecho de que este seminario se haya desarrollado. En segundo término, yo tengo que pasar inmediatamente ya a efectuar mi input, mi pequeño input, mi insumo, que verán ustedes después de la brillantez de los anteriores, que realmente es un input muy pequeño. Mucho más cuanto que la intuición de algunos de los participantes, por ejemplo, un 80% de que habló el señor Barrenechea ayer, pues verán ustedes con que después de largas y minuciosos trabajos míos se convierte en un 81%, lo cual demuestra que en muchas ocasiones, después de todo, a los economistas nos acaba saliendo aquello que decía el profesor Torres cuando dirigía trabajos míos. Mire usted, Velarde, si a usted no le sale lo que tiene que salir, es que las cosas están mal, y si le sale lo que tiene que salir, es que las cosas están bien. Ese 81% parece ser que era lo que tenía que salir, me he puesto muy contento al ver que, por otro camino, el señor Barrenechea había llegado a un porcentaje sin esta elaboración minuciosa, larga, pesada, en la que yo me había metido. En tercer lugar, quería también decir una cosa. Existen dos tipos, y quiero decirlo ya de antemano, hay dos tipos de ponencias. Las ponencias que podríamos denominar ponencias especialmente brillantes por el tema y especialmente brillantes, además, por el ponente. Esto ha ocurrido aquí en numerosas ocasiones. Y hay temas que más bien tienen una tonalidad mate, que realmente son las que se vinculan más con aquella en la que yo me voy a presentar, y que realmente el único interés que tienen es el de que temas que discutimos muchas veces por puras intuiciones pasen a tener un respaldo de tipo cuantitativo y entonces poder apoyar de alguna manera investigaciones que son de tipo esencial dentro de la vida española. Para mí, cosas que el profesor Perpiñá, mi maestro, mi colega el profesor Barbancho, mi colega el profesor Amando de Miguel, etcétera, proyectaron sobre qué le está pasando a la población española, el poder de alguna manera contrastarlo y averiguarlo y proyectarlo luego sobre la realidad de esta problemática que se ha estudiado en este seminario. Para mí esto creo que tiene un valor grande, pero tiene un valor grande para mí, y quizá tenga una cierta importancia, no le doy más que una cierta importancia,
para los trabajos de este seminario como una aportación colateral más de las de tono mate, aburrido, cansino, machacón. Quiero decir también que estuve vacilando porque muchas veces todos llevamos por dentro una especie de fantasmón que le gusta aparentar más de lo que tiene y que, por lo tanto, yo a veces me incliné por algún tema vinculado con Extremadura y su problemática económica que, de alguna manera, por lo que fuese, tuviese alguna proyección de tipo público, de algún modo, pues más atrayente. Por ejemplo, ya tenía terminado un trabajo que enlaza con la línea de lo que ahora se llama nueva historia económica, etcétera, etcétera, y que con algunos flanqueos gigantescos como el de Lucas, por ejemplo, que pudiera ser el de analizar el problema del latifundismo en Extremadura a través de la obra de Chamizo, que es un trabajo que ya está concluido, que lo tengo terminado, pero decidí que no, que abandonemos a Lucas, abandonemos las cuestiones que aparentemente son más brillantes, porque voluntariamente decido coger un tema que además había planteado y quizá pudiera ser una buena frase para ello, y que se ha sido divulgada muy recientemente por quien patrocina este seminario, que es Bravo Murillo. Porque Bravo Murillo, planteándolo el problema en relación a las Canarias, pero hoy en día lo plantearía en relación con Extremadura, dijo una palabra que yo ya había detectado hace años en Información Comercial Española y que recientemente se ha vuelto a publicar, y que es la siguiente: y va tomando ya alarmante proporción la emigración, que es el síntoma supremo de la próxima muerte de los pueblos. Como consecuencia de esto, creo que merece la pena el que estudiemos un poco y qué está pasando en España en torno a la emigración. Para mí, realmente, uno de los fenómenos que más suelen impresionar cuando se efectúa la historia de nuestra posguerra es el trastorno derivado de unas fuertes migraciones. Conviene, en este sentido, tratar de iniciar una puesta al día de ideas que en ocasiones tienden a enmarcarse dentro de lo que se llama la sabiduría convencional de los economistas, demógrafos, sociólogos, historiadores y políticos españoles. Y por ello, yo creo que debe destacarse en primer término que una especie de grito de alarma aparece en un ensayo de José Luis Ugarte que se titulaba, un poco dramáticamente, a pesar de publicarlo en una revista muy científica, Anales de Economía, Ciudades que crecen y campos que se despueblan. Una afortunada frase era la suya y que aparecía en este artículo: el crecimiento de Madrid y de la aglomeración barcelonesa equivale al 42% del aumento total de la población de España en el decenio 1950-1960. Y añadía, páginas más adelante, que parece de sentido común que, en definitiva, postular como uno de los principales objetivos de la política de organización del territorio en España la contención del crecimiento urbano de Madrid y de la urbanización barcelonesa. Esto aparecía en Anales de Economía, octubre-diciembre de 1963, que, si uno lo mira, que ocurría en 1963 en España, comenzaba a ponerse en marcha el primer plan de desarrollo y un economista desde una revista científica llamaba la atención sobre un problema importante y evidente. Sin embargo, lo cierto es que el problema, para estudiarlo, tenemos que convenir en que es muy complejo. Dejo, por supuesto, a un lado las aportaciones de mi colega, el profesor García Barbancho, que están planteadas en una serie de artículos y ensayos. Todo esto lo doy por sabido de todos ustedes y procuro centrarme en otros aspectos. El primero de ellos radica en la existencia de una presión de la población española que se puede detectar ya a finales del siglo XVIII. Cuando yo he analizado los datos que sobre cifras de riqueza y de renta nacional se recoge por provincias a través del benemérito Cangas-Güelles, me he encontrado con que en el momento del paso del siglo XVIII al siglo XIX existe una concentración muy fuerte de habitantes en zonas pobres las de el momento de transición del siglo XVIII al siglo XIX, que no tenían nada que ver con las zonas pobres españolas actuales. En otro lugar he hecho la aclaración. Y después de todo, lo que del gráfico de Cangas-Güelles se derivaba
era que los niveles más altos, si aquí medimos rentas nacionales y aquí medimos poblaciones, los niveles de renta más bajos correspondían a provincias que tenían un alto grado de población y aproximadamente pues, un diseño de lo que ocurría en el espacio en España pues, pudiera ser marcado por una nube de puntos que aproximadamente tuviera esta magnitud, esta situación que acabo de diseñar en la pizarra. Esto que indicaba Can Gargüelles demostraba que algo iba a producirse inmediatamente a continuación y evidentemente se produjo, que estas provincias pobres que tenían un exceso de población iban a efectuar un trasvase y que iban a producirse una serie de movimientos migratorios que efectivamente tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX para que de alguna manera se compensasen las situaciones dentro de la economía española. Por otro lado, en el siglo XIX tiene lugar una serie de revoluciones dentro de nuestra vida económica muy importantes y el resultado es que al final de todo ello los equilibrios demográficos españoles se han alterado esencialmente. De todas formas, todo esto, la verdad es que estamos empezando a averiguar qué era lo que ocurría. Yo, por ejemplo, para saber un poco de ello, pues tuve que acercarme a recoger materiales partiendo de los libros de bautismo de la iglesia madrileña de San Sebastián. Y entonces me encontré con que era enorme la inmigración que vivía a principios del siglo XIX en el ámbito de la misma. Esto es muy fácil de averiguar a través de los libros de bautismos, que dan los nombres de los padres, de los niños nacidos y bautizados en la iglesia. Y entonces llegué a la conclusión que he discutido y tenemos planteado un trabajo, el profesor Anes y yo, también interdisciplinario, palabra de moda, a través de la cual tratamos de averiguar de qué manera se produce una formidable emigración de toda una serie de estas provincias pobres hacia Madrid, precisamente a caballo de los siglos XVIII-XIX, porque Madrid ya empieza a ser un foco de una renta superior y hay una serie de movimientos migratorios que tienen que dirigirse hacia Madrid y también tienen que dirigirse hacia otras zonas españolas. Pero para efectuar esto es preciso, con un muestreo adecuado, por supuesto, no se necesita mirarlo todo, y en los archivos parroquiales ampliar estos intentos iniciales nuestros y tratar de observar de dónde procedían los inmigrantes y hacia dónde se dirigían por estas fechas. Con ello, lo que sí se prueba, ya en principio, y nada más ver los primeros datos, que los polos de atracción, Madrid, Barcelona, tienen ya una vieja tradición. Y por lo que se refiere a esta última ciudad, los dos grandes ensayos de Josep Vandellós, he recogido parte de uno de ellos en mis lecturas de economía española y los dos los utilicé para una serie de trabajos míos, deben ser aumentados desde un punto de vista sociológico, porque realmente el profesor Vandellós ha planteado de qué manera se marcha una gran parte de la población española hacia Cataluña y dentro de Cataluña hacia su capi casal, y por otra parte nos encontramos con que hay una vertiente sociológica que ha empezado a ser estudiada. Y ha empezado a ser estudiada, realmente yo me he encontrado con que hay el Saltres Catalans de Francisco Candel, que estudia estos fenómenos migratorios en relación con Cataluña y con Barcelona concretamente, tiene una importancia muy superior a todo lo que se podría imaginar. Se habla mucho de Óscar Luis y sus procedimientos para trabajar en antropología de la pobreza, y yo realmente, después de trabajar los libros de Óscar Luis y después de leer algunos de los trabajos de Francisco Candel, a pesar de que tengan unos títulos más o menos desgarrados, yo me encuentro con que hay aportaciones del mismo que son tan interesantes, al menos, como las que efectúa el recientemente fallecido profesor americano. Pero lo que se deriva de todo esto es que, en primer lugar, existen estos fenómenos migratorios y que tienen ya una tradición muy fuerte dentro de España, y por otro lado, que estos fenómenos migratorios tienen también una serie de costes sociales importantes. Por otro lado, existe un hecho clave dentro de la historia española. Estos movimientos migratorios se efectúan en parte en contra de lo que es la política,
poniendo énfasis marcado en la palabra política, la política que el sistema español tiene desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII, las migraciones interiores se miran con marcada prevención y las causas de tipo político están plenamente justificadas dentro del esquema mental que los Borbones han traído dentro de nuestro país. Toda la periferia española se encuentra, algo relacionado con la historia de nuestra Ilustración, se tienen que plantear el problema de que toda la periferia española es una periferia que en mayor o menor grado ha tenido veleidades separatistas, anticentralistas, regionalistas o como se las quiera denominar. No valoro y voluntariamente acepto que son cosas bien dispares estas tres y que a veces se superponen y otras veces no se superponen. Siempre, sin embargo, es posible que un anticentralismo cristalice en un regionalismo, que un regionalismo se vuelva separatista, etc. Pero lo que sí me importa destacar es que como estas conexiones dentro de una dinámica a lo largo del tiempo se pueden producir, ha existido sistemáticamente un cierto grado de prevención por parte del Poder Central contra el fenómeno de las migraciones hacia la periferia española por las razones que evidentemente se pueden deducir de un escueto análisis histórico. Si miramos toda la periferia española, vemos que el Reino de Navarra se incorporó fraccionado por el impulso de Fernando el Católico, pero ha logrado mantener una serie de singularidades notables. La denominación de Diputación Foral, la continua referencia al régimen paccionado en Hacienda, que triunfó en el siglo, en Hacienda y en otras cosas, que triunfó en el siglo XIX. El fuerte arraigo que en él existe de la comunión tradicionalista con una dinastía que se desvincula de la que reinó en Madrid a partir de la muerte de Fernando VII, etcétera, etcétera, con otra serie de matices diferenciales. Los valles pirenaicos, a lo largo de Huesca y Lérida, sostuvieron una notable independencia con respecto a Francia y España, quedando de ellos recuerdos históricos lingüísticos, sin ir más lejos el habla del Valle de Arán, y uno político bien conocido, los valles de Andorra, que procuran afianzar su independencia en los últimos años, en medio de lógicas tensiones con Francia y con España. La utilización de la bandera pontificia y la del Principado, evidentemente se observa que es una búsqueda, a través de la mitra, de una desvinculación que no comprometa los intereses económicos del mismo, de los valles, etc. Cataluña, desde el compromiso de Caspe, nada menos, se ha sentido siempre incómoda ante la influencia castellana. Al propio tiempo, a un fuerte movimiento regionalista ha añadido una enorme capacidad de integración de los inmigrantes y para buscar un paralelo con esta capacidad de integración de los inmigrantes, creo que habría que encontrarla con lo que ocurre con los europeos dentro de los Estados Unidos de América. Baleares, que hasta Jaime III se prolongaba políticamente a través de Rosellón, adquiere espasmódicamente conciencia propia enfrentándose con Madrid. Incluso en el caso de Menorca, la dominación inglesa no fue precisamente mal mirada. Recuérdese al célebre gobernador Kane. Valencia se articula culturalmente en el área catalana. Y después de las aportaciones de Joan Fuster, no cabe duda de las posibilidades que existen en esta región para enfrentarse con el centralismo. Si seguimos descendiendo en Murcia, y no hace aún 100 años, el movimiento cantonal tuvo especial importancia. Cartagena independiente creó con los movimientos de su flota muy graves problemas al gobierno español. Bien sabido es que bajo los Austrias y en relación con la independencia de Portugal, los grandes aristócratas andaluces estuvieron a punto de declarar la independencia de esta región. Pero aún puede añadirse un detalle más. Un secesionismo evidente es el de Gibraltar. Dejando a un lado la enojosa cuestión de los apellidos, que realmente indica muy poco, la ciudad colonia es esencialmente andaluza. Al crearse en ella una burguesía que obtenía altas rentas derivadas de su carácter singular y una clase trabajadora con ingresos más altos que los del denominado campo de Gibraltar, se afianza un separatismo curiosísimo que se acaba manifestando en forma de lealtad a Gran Bretaña. Pero además, en Andalucía, ligado al regeneracionismo, existió un impulso regionalista importante, al que proporcionó su apoyo Cambó. De esto me he ocupado en otro lugar, hoy en día parece que vuelve a renacer a través de una serie de ensayos económicos y sociológicos de primera magnitud. Por otro lado,
enlazando y directamente a nuestro lado, a muy pocos kilómetros, está Portugal. Portugal es el separatismo que ha triunfado. Los Braganza acaban con el reinado de los Austrias y pese a que previamente la expedición a la Isla Tercera parecía haber barrido toda posible veleidad de separación, Felipe IV es derrotado de la forma aplastante por los lusitanos que todos sabemos. Galicia es un caso típico de regionalismo unido a una zona deprimida. Su paralelo es Bretaña. Leyendo un reciente ensayo sobre las raíces del autonomismo bretón en el Nouvel Observateur, mis ideas giraban forzosamente hacia Galicia. Es curioso también que se hayan montado comisiones mixtas económicas de enlace entre Galicia y Bretaña. Yo personalmente ignoro qué pueden cambiar entre sí estas regiones, aparte de ideas para oponerse bien a Madrid, bien a París. Además de estos datos, el galleguismo ahí está y bien presente desde el romanticismo. Desde Asturias a Vascongadas se extiende un largo rosario de villas marítimas que capitalizaban rentas de exportación, fundamentalmente lanas, mantenían actividades corsarias, desarrollaban una fuerte actividad pesquera y se vinculaban bastante de espaldas al Reino de Castilla en la denominada Hermandad de la Marisma, auténtico paralelo de la Liga Hanseática. Esta falta de espíritu y de sumisión a la corte se dio muy clara en la Guerra de la Independencia con el Tratado de Paz que negocian directamente Asturias y el Reino Unido. E incluso en fecha reciente llegó a emitir moneda y a actuar con fuerte autonomía en el área republicana el llamado Consejo de Asturias y León. Finalmente, Vascongadas derivó hacia un regionalismo más o menos virulento que en ocasiones movió a un movimiento chapelchiqui, como yo lo llamo, del brazo de don Pío Baroja, fuertemente enfeudado en el capitalismo y en la Iglesia Católica, que pasó a convertirse en separatismo franco. Ello ocurre tanto con el Partido Nacionalista Vasco como la Acción Nacionalista Vasca o la ETA. Los problemas forales, recuerda a Muñagorri, juegan muchas veces, o juegan la mayor parte de las veces, un papel ciertamente importante. Los datos históricos podrían acumularse, pero se ofrecen aquí con una sola motivación, que quiero que quede bien clara. El puntualizar por qué la fuerte tendencia del gobierno español a concentrar las vías de comunicación en Madrid, a promover colonizaciones internas, entre las que destaca, pero no es la única, la de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, y practicar una política económica que favoreciese a los campesinos del interior de España para que estos no se marchasen de la misma. Naturalmente que las contradicciones internas que surgieron, y perdón por la jerga, motivaron el cuádruple fenómeno de analfabetismo, absentismo, frugalidad y rebeldía que de forma tan acertada expuso el profesor Perpiñá Grau en su obra de Economía Hispana. Cuando ligado a ciertos grupos autónomos vuelve a triunfar el centralismo, una de sus banderas más evidentes y coherente con sus fines había de ser el Servicio Nacional del Trigo. Las referencias que a sus posibles antecedentes efectúa Gil Robles en su libro No fue posible la paz son, en principio, y sin estudios histórico-legales que no se han emprendido, absolutamente consistentes. El fascismo español más fuerte hay que buscarlo en la ideología que en torno a este político se gesta en Castilla y en el movimiento denominado JAP. Claro que este nuevo triunfo también sería a la larga costoso para el campo español. La valiosa obra de Víctor Pérez Díaz es mucho más que el análisis de lo que ocurre en Camino Viejo. En mi opinión, es la exposición, dentro de la estructura actual, de la permanencia de las viejas palabras de Perpiñá Grau y de qué modo existe un trauma cultural importante en todas estas localidades castellanas donde la población aún permanece a costa de mil cosas. Naturalmente que no olvido que la recepción de estos emigrantes es también dolorosa. En mi obra sobre la decadencia económica de España he expuesto, en mi opinión con cierto orden, una serie de ideas sobre el coste social que la emigración trae consigo. Mucho cuidado ha de tenerse en torno a la trampa que, para frenar las migraciones, ponen algunos interesados en que permanezca una abundante mano de obra en el campo. A quienes les seduce lo que yo denomino marcha de las fuerzas vivas provinciales sobre Madrid, esgrimiendo los datos que, sobre distribución provincial de la renta periódicamente publica el Banco de Bilbao, les recomiendo muy encarecidamente la lectura de un decisivo artículo de Julio Alcaide Inchausti, La distribución espacial de la renta española, que apareció en el año 68 en Información Comercial Española y donde evidencia que hay que combinar el problema de la distribución regional de la renta con el problema de la distribución personal de la renta, sin lo cual todo esto carece de sentido y que explica que muchas veces esta marcha de las fuerzas vivas sobre Madrid tenga forzosamente que ser recibida
con ciertas reticencias por parte de Madrid. Pero al comprender estos fenómenos, para comprender estos fenómenos a fondo, obliga a pensar no solo a escala provincial, sino a escala de partido judicial e incluso, y ahí yo voy, a escala municipal. Un caso entre mil de la vitalidad de este análisis municipal viene dado por estas palabras de un trabajo diferente del anterior de Víctor Pérez Díaz. A título de ejemplo, cabe observar en una zona como la de Tierra de Campos, con 500.000 de hectáreas y unos 125.000 habitantes aproximadamente, que entre 1961 y 1964 se desplazaron de sus municipios de origen unas 12.000 personas. De ellas, más de 1.000 se dirigieron hacia un municipio rural de la misma zona. A causa de esta necesidad de disponer de datos básicos, inicié un largo trabajo, un largo estudio basado en la población de los municipios españoles. La idea básica me la proporcionó el profesor Amando Melón. Este, hace un decenio, escribía muy justamente en la revista Las Ciencias. Todo plan económico de tipo nacional y debidamente pensado y programado ha de partir del conocer en su detalle el ritmo demográfico imperante, para detenerlo o corregirlo. Me atrevo a proponer, seguía diciendo, como tema previo de estudio, el del ritmo del crecer o menguar de los municipios a partir desde el año 1900. Pero esto parece que no interesa. Queremos construir, como buenos arquitectos, decía, empezando por el tejado. Dejémonos de lamentaciones, abandonemos el campo del ingenuo proyectismo, tan desprestigiado en todos los tiempos, y datemos con el apabullante argumento de las cifras. Hasta aquí Melón. De todos modos, resultaba en principio difícil el manejar todos estos datos con un criterio locacional por la presentación de los mapas españoles. En ese sentido, se experimentó un alivio considerable con los dos tomos preparados bajo la dirección del profesor Casas Torres, España, Atlas e Índice de sus términos municipales, que es el que, gracias al cual se pueden presentar algunos panoramas como el que está ahí colocado sobre la distribución espacial de la población dentro de nuestro país. He de señalar que he decidido no estudiar a este nivel más que los datos de la población de hecho. Matrimonios, nacimientos y muertes se producen, que son otros datos demográficos que deberían analizarse, pero se producen con tal abundancia fuera del ámbito del ayuntamiento donde viven los vecinos que molestarse en trabajar en esta dirección resulta absurdo. Únicamente de un adecuado proceso de datos tomados de los documentos de los registros civiles y siempre que estos se redacten en sus cuestionarios del modo más adecuado para poder efectuar análisis de este tipo, podrían ampliar la investigación. Pero, como ha señalado en un reciente ensayo el profesor Leguina, estamos todavía muy lejos de poder utilizar así los datos del registro civil. Hoy por hoy resulta ello impensable. No se me oculta que en alguna región, Galicia concretamente, se ha avanzado de modo muy completo y muy superior a lo que yo ahora puedo ofrecer, y en el caso de Galicia, gracias a un trabajo de Francisco Sánchez López. Tampoco que para el periodo por mí escogido, 1900-1970, una serie de municipios han sido absorbidos o cambiado de límites, por lo que las comparaciones se efectúan con los municipios de 1970 o de 1960 en otras de las series que voy a proporcionar. En caso de absorción y en el de otros casos de cambio de límites, no es posible ofrecer dato alguno cierto en superficie en un 100%, en muchos casos porque en 1900 todavía de todos los municipios no se sabía exactamente cuál era la superficie que tenía. Y al cambiar los límites ya es una tarea, me parece incluso que absurda desde un punto de vista económico, el que introduzcamos este elemento averiguado hasta el final. En caso de absorción y en estos otros casos, destaco que pesa muy poco estas alteraciones de límites, de cambios, excepto en algún caso que sí se tiene en cuenta, caso de Madrid, caso de algún otro municipio importante, y del mismo modo que los datos de corrección del censo por causas de falsedad en las declaraciones a escala municipal y para este periodo, también plantean problemas que quedan fuera de mi alcance y creo que quedan fuera del alcance de todos. Por ejemplo, el profesor García Barbancho efectuó unas observaciones agudísimas, que no son del caso repetir ahora, excepto, por ejemplo, en la pequeña anécdota de la baja de la población en el censo del 60 con respecto al censo del 50 de la ciudad de Valencia. Baja la población porque el 50 todavía había cartillas de racionamiento y había personas que se censaban dos veces. Uno, en los municipios vinculados comarcanos con Valencia y dos, en Valencia para tener dos cartillas de racionamiento.
en 1960. Esto ya no interesaba en absoluto y entonces las poblaciones que se censaban en Valencia y en los municipios de Valencia se censan solo en uno de los lugares y a pesar de Valencia aumentar de población, aparentemente en el censo disminuye de población. Todas estas ocultaciones y estos trastornos estadísticos resulta absolutamente imposible el que podamos solucionarlos y yo desde luego a nivel individual arrojo la bandera de este combate. Todo ello limita lo que va a continuación a una simple exposición de hechos que ha de completarse en el futuro, por supuesto. Y con esta ponencia trato simplemente de poner el primer jalón de un estudio que espero haya sido concluido por mi parte hacia la primavera del año que viene, pero que yo creo que ya hay alguna cosa que quizá en el contraste de ideas que podamos tener en este seminario, pues pueda servirnos de algo. Por otro lado, considero también que ya va siendo hora de que terminemos de sumar y restar como supremos modelos dentro del panorama migratorio español. Creo que un modelo del tipo empleado, por ejemplo, por Ralph Bills, Mildred Levy y Leon Moses, o uno derivado de una obra de Blanco, The Determinants of Regional Factor Mobility, deberían ser empleados y pueden desarrollar una ampliación de datos básicos como los que a escala nacional nos han ofrecido Plaza Prieto, García Barbancho, el Banco Español de Crédito con sus anuarios del mercado o como hago yo en esta ocasión. Pero también he de destacar que el esfuerzo de cálculo para el investigador aislado es tan fuerte que no se nos puede pedir a nosotros, a los que trabajamos aisladamente, un paso más vivo sin que perdamos vigor. El llegar a las humildes informaciones que siguen me ocupó más de 2 años de trabajo. Y si puedo exponerlo ahora desde un punto de vista físico de poder haber recopilado esto mecanográficamente, etcétera, ha sido gracias a un apoyo recibido a última hora por un grupo de compañeros que se prestaron generosísimamente a esta tarea. En este sentido, y vamos ya a empezar a ofrecer datos, ofrezco en primer término, y ya se les repartirá a ustedes, un cuadro para lo que ocurre en España en el periodo de 1900 a 1960. El cuadro, por una parte, tiene una columna provincia por provincia. En la siguiente columna es el incremento de la población que tiene lugar en las provincias para el periodo 1900 a 1960, Y entonces, al estudiar primero este periodo de 1900 a 1960, se encuentra con que el saldo es positivo, luego veremos lo que ocurre a continuación, el saldo es positivo para todas las provincias españolas, excepto dos, Soria, que baja 3.000 y pico habitantes, y Teruel, que baja 30.000 o 31.000 habitantes, número redondo. A continuación, el número total de municipios de las provincias españolas. Luego, el número de municipios que bajan de población dentro de cada una de las provincias españolas, y la cuarta columna es la superficie que baja de población, sumando los municipios que bajan de población, las superficies que tiene cada uno de ellos. Entonces, estas cuatro columnas, incremento de la población de la provincia, número total de municipios de cada provincia, número de municipios que bajan población, y superficie total de población que baja en el periodo 1900 a 1960, es lo que nos ofrece el punto de arranque para el trabajo. En total, la superficie que baja de población en kilómetros cuadrados en el periodo 1900-1960 es de 199.599 kilómetros cuadrados. Como evidentemente algún error tiene que existir, 200.000 kilómetros cuadrados son los que bajan de población. Por otro lado, mirando las provincias y lo que ocurre dentro de las mismas, me encontré con que con más del 33% de sus municipios con baja en la población se encontraban las provincias de Álava, Alicante, Almería, Ávila. Les elimino la relación porque es curioso lo siguiente. Estas provincias formaban para este periodo de 1900 a 1960 una especie de todo continuo que estaba situado, por una parte, al norte del Tajo, y dejaba aparte las provincias costeras de Pontevedra, Coruña, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa y Barcelona. Entonces, ese todo continuo que al norte del Tajo y dejando estos islotes, que eran provincias donde menos del 33% de sus municipios eran los que bajaban población, con una línea meridional marcada por Salamanca, Ávila, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Castellón seguía con Baleares, saltaba el mar a Baleares, esto realmente era lo que marcaba
las provincias que estaban perdiendo población dentro del conjunto del país. Y como islotes quedaban más al sur solamente dos provincias, Almería, provincia tradicional emigratoria, y por otro lado Alicante. El resto eran provincias donde el porcentaje de los municipios que bajaban de población era ciertamente escaso. Por ejemplo, dado que estamos en Badajoz, en el periodo de 1900 a 1960, de 162 municipios, 7 eran los que bajaban de población, con una superficie total de 457 kilómetros cuadrados. Este es el panorama hasta 1960, porque harto cambia después de 1960. Por lo que se refiere a Cáceres, la situación es que de 223 municipios bajaban de población solo 32 municipios, con un total de kilómetros cuadrados de 1.694 kilómetros cuadrados. También cambian mucho el panorama por lo que ocurre con Cáceres. A poco que se conozca la historia española, se veía que los focos, ya en 1960, los focos más activos de anticentralismo, a los que antes había aludido, eran precisamente los que habían aumentado de población, porque había aumentado de población Galicia, había aumentado de población Vascongadas, había aumentado de población Cataluña, y en cambio los centros menos anticentralistas eran los que habían bajado evidentemente de población. Es indudable que la línea centralista creada en el siglo XVIII había quebrado totalmente. Quedan, repito, además dos provincias aisladas de este núcleo, Alicante, frente a Valencia, que tiene una situación demográfica municipal más pujante, y Almería, que contribuye a la expansión de la población de otras provincias que eran más conflictivas políticamente. ¿Quiere decir con esto que, como se pretendió políticamente una cosa y ha surgido otra, por ejemplo, el despoblamiento rural de las viejas regiones de León, Castilla la Vieja, Asturias, Rioja, Navarra y Aragón, la política económica aplicada, evidentemente, ha sido defectuosa en función de este designio de esta política que se pretendía desde el siglo XVIII. Se adivina ya en 1960, del mismo modo que las provincias latifundistas al sur del Tajo, se deja la excepción de Madrid, casi no sienten la baja de población a escala municipal, pero se deducía de ello que era lógico esperar un mayor impacto migratorio procedente de estas zonas, en una oleada para la que convenía estar preparado gracias a una adecuada creación de capital social fijo con el fin de evitar la creación de suburbios y un fuerte desarrollo de la industria y servicios, pues la alternativa sería un importante paro o un importante envío de emigrantes fuera de nuestras fronteras. El panorama a la altura de 1960, en cuanto se publican los datos censales, 1962, cuando el primer plan de desarrollo se va a poner en marcha, el panorama, en mi opinión, es muy claro. De estos 199.599, bueno, 200.000 kilómetros cuadrados, que bajan de población, corresponden a las provincias de más fuerte impacto a nivel municipal, que son el 54% de las provincias, 167.529 kilómetros cuadrados. O sea que la concentración es tan evidente que no merece la pena destacarla más. Pasando ya a estudiar lo que ocurre en estos 200.000 kilómetros cuadrados de la superficie del país, ocurre en cuanto a baja en cifra absoluta de población, es posible construir un cuadro donde se observa la pérdida de población en el periodo 1900-1960 que experimentan todas y cada una de las provincias españolas a través de estos municipios donde se efectúa la pérdida de población. Entonces nos encontramos con, aparentemente, situaciones de enorme degradación que podríamos poner un Burgos con una pérdida de habitantes de 56.973 habitantes, Huesca, 60.000 habitantes, Lérida, 40.000 habitantes, estoy dando cifras redondas, Lugo, 50.000 habitantes, Orense, 30.000 habitantes, Palencia, 30.000 habitantes, etc. Y un poco en la zona del sur nos encontramos con que de 1900 a 1960, Badajoz, por ejemplo, perdía exclusivamente, según los datos censales, 717 habitantes. O Córdoba perdía 688 habitantes. O Cáceres perdía solo 5.000 habitantes frente a, en el caso de Cáceres, frente a Salamanca, su limítrofe, que perdía 20.000 habitantes. Esto indicaba, por lo tanto, que, por un lado,
las provincias que bajan de población en más del 33% de sus municipios lo hacen en un total de 1 millón de habitantes y el total perdido en los municipios que descienden de población en todo el país era 1.125.000 habitantes. Por lo tanto, había también un enlace muy fuerte entre las provincias donde multitud de municipios eran los que perdían población y, por otra parte, había también una relación muy fuerte entre estas, entre los escasos kilómetros cuadrados que se perdían de población y el escaso número de habitantes que se perdían de población en toda una serie de provincias situadas al sur del país. Así se contrastaba la concentración del fenómeno y la comprobación de que la política económica, al menos aparentemente, no parecía congruente con otras directrices de equilibrio dentro de los movimientos vegetativos, demográficos españoles, etc. Pero era necesario continuar viendo las cosas, porque es necesario pasar a lo que ocurre de 1960 a 1970. Al hacer este estudio, yo me he encontrado con un panorama que ha cambiado totalmente el aspecto de las provincias españolas. He elaborado un cuadro donde, por una parte, al lado de las provincias, viene, en primer lugar, la variación de la población absoluta de las mismas. Ya aquellas dos provincias, que eran las únicas que bajaban de población, ahora ya son numerosísimas las provincias que bajan de población tomadas en su conjunto. Albacete pierde 36.000 habitantes, Ávila pierde 35.000 habitantes, Badajoz pierde 147.000 habitantes, Burgos pierde 22.000 habitantes. Es curioso porque ya la pérdida de población que previamente había sufrido Burgos, a pesar de que había ganado poco en el periodo anterior, ya le permite en su conjunto perder pocos habitantes. Cáceres pierde 87.000 habitantes, en Ciudad Real 76.000, etcétera, etcétera. ¿Para qué voy a seguir con la lista de las provincias que pierden habitantes y por orden alfabético, puesto que van a poder disponer ustedes de estos cuadros que les remitirán a cada uno de ustedes, los organizadores del seminario? Al lado de esta columna de la pérdida total de población, de la variación de la provincia, esta es el saldo neto de la provincia, viene el número de municipios de estas provincias, que era necesario el ponerlo porque del año 1960 al año 1970 hay provincias que ciertamente no cambian en el número de municipios, pero hay otras provincias donde sí se efectúa este cambio de municipios. Por ejemplo, Albacete sigue con 86 municipios, tanto en el 60 como en el 70, pero, por ejemplo, Álava baja en 9 municipios. Por esta causa es necesario poner otra serie del número de municipios en el año de 1970 y hacer los trabajos correspondientes para lo mismo. Y estudiar también los municipios que bajan de población del total de los municipios. La población que disminuyen estos municipios que bajan de población y, finalmente, la superficie que tienen estos municipios donde disminuye la población. Entonces ya el panorama ha cambiado fuertemente con respecto al panorama hasta el año de 1960. En primer lugar, tendría que decir que el aumento de la superficie que pierde población es clarísimo. Los 200.000 kilómetros cuadrados a que antes hice referencia con respecto a los datos censales de 1900 a 1960 se convierte en, todo esto son datos provisionales porque están sumadas las cifras solo dos veces y cualquier equivocación, cualquier cosa, pues puede realmente hacer que cambie algo a lo mejor las unidades, sencillamente. Por lo tanto, es dato provisional, etcétera, como hay que hacer en el terreno científico. Pero aproximadamente no va a cambiar sustancialmente nada de lo que les digo a continuación. Son 411.108 kilómetros cuadrados los que bajan de población en el periodo 60 a 1970. Y este fenómeno indica una generalización muy fuerte de el alud de marcha de pobladores dentro de nuestro país. La concentración de la población, por lo tanto, se hace mucho más fuerte. El incremento de población era positivo en todas las provincias españolas de 1900 a 1960, como hemos visto, salvo Soria o Teruel. Y ya hemos visto que actualmente solo es positivo en
10 de las provincias españolas. En el resto de las provincias españolas es un decremento el que tiene lugar. Y la baja es clarísima en la inmensa mayor parte de todo el mapa español. Como es lógico, ha cambiado el número de municipios y se han producido fusiones, como acabo de decir. Pero, haciendo que las comparaciones fueran las adecuadas, me encuentro con que puedo comparar las cifras y que, con más del 33% de los municipios que baja de población, son las provincias de... Bueno, las provincias, más vale decirlas al revés, exclusivamente. Tienen menos del 33% de sus municipios en baja Guipúzcoa, Huelva y Salamanca. El resto de las provincias españolas son provincias que tienen más del 33% de los municipios con pérdida de población, incluyendo en esto, por ejemplo, a Barcelona, etcétera, etcétera. Hay una serie de migraciones, movimientos migratorios internos muy fuertes hacia aquellas zonas más desarrolladas económicamente dentro de cada una de las provincias del país. Yo creo que los comentarios ya comienzan a surgir por sí mismos. En este momento tenemos 411.108 kilómetros cuadrados aproximadamente. O sea, el 81%, a esto me refería antes, hablando el señor Barrenechea, que había hablado del 80% de la población española, a mí me sale este 81% de los 504.750 kilómetros cuadrados. Y la población que disminuye ya no es en torno al millón de habitantes de que hablaba antes, sino que es aproximadamente 2,5 millones de habitantes, exactamente la cifra es 2.688.408 habitantes en este último decenio y para la mencionada área de los 411.000 kilómetros cuadrados. Pero es necesario completarlo un poco más. A escala 1 a 100.000, que es lo que dice el mapa que se ha construido, presento el mapa de lo ocurrido después de todas las emigraciones. Entonces, en este mapa van marcados con una especie de cruzadito aquellos municipios que tienen una densidad de población en kilómetro cuadrado superior a la media española, tanto en 1960 como en 1970. Los que están señalados con una especie de rayas, exclusivamente de rayas inclinadas, caso de Águilas, por ejemplo, estos son los municipios en que en 1960 tenían una densidad por kilómetro cuadrado por debajo de la media española y que actualmente están por encima de la media española. Son lo que podríamos denominar los municipios con una cierta actividad demográfica expansiva. Estaban por debajo de la media nacional, actualmente superan la media nacional que ha crecido, lógicamente. Y los marcados en negro, por ejemplo, este panorama tremendo de León,